Ten misericordia. Querido hermano, querida hermana, en este momento yo te pido que ahí donde estás cierre tus ojos y abra tu corazón de par en par. Cuando decimos de par en par, son dos puertas. Abre en un lado y abre el otro, para que el espacio sea grande y pueda recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Este es el momento de entregarle a nuestro Señor Jesús todo nuestro sufrimiento, todas esas raíces de amargura que nos están perturbando y no nos han dejado crecer, y no nos han dejado permitir que la bendición de Cristo entre a nuestras vidas, porque aún tenemos resentimiento con nuestro padre, y aún tenemos resentimiento con nuestra madre, con nuestro hermano. Ten misericordia. Ten misericordia. Sáname, Jesús. Eso él pensaba,
Él pensó que había perdonado a su papá y lloró hasta más no poder en ese lugar. Y aquel día que hicimos esta oración, el hombre lloró tanto que él definitivamente entendió que él no había perdonado aún a su papá. Y quiso abrazarme y se puso a llorar conmigo y me dijo: gracias a ti, angelito, porque hoy entendí que perdoné a mi papá. Y yo le dije: hermano, la gracia tenemos que dársela a Jesucristo, porque yo soy sencillamente un instrumento de Él, que Él me usó, valga la redundancia, para que saliera ese dolor que había en tu corazón. Por lo que, hermano, hermana, ese dolor que quizás tú no lo sabes que está ahí, que te ha venido perturbando toda una vida, tristeza, tú no sabes por qué, sufrimiento, separación, dolor, angustia, es porque en ti hay una raíz de amargura que no permite que la bendición de Cristo entre a tu vida. Por eso el Señor le dijo a aquel hombre: si te paras a orar y llevas tu ofrenda ante el altar y recuerda que tienes algún problema con tu hermano, ve y perdónalo primero y después trae tu ofrenda. Este es el momento, hermano. Aunque tu papá esté lejos, aunque tu papá esté muerto, aunque tu mamá esté muerta, esté viva, este es el momento de tú perdonar a tu papá. Hermano, yo te voy a pedir en este instante que tú abraces a la persona que tienes a tu lado y piense en tu papá y dile a tu papá: papá, perdóname, perdóname, papá, porque tantas veces yo te he juzgado, perdóname, papá, porque tantas veces yo he llevado este dolor en mi corazón, porque tú fuiste duro conmigo, porque tú nunca me expresaste amor, porque tú nunca me dijiste: te amo, mi hijo, te quiero, papá. En este momento yo quiero que tú me perdones, papá. Aunque tú no me enseñaste a pedir perdón, Jesús está poniendo en mi corazón en este momento que te pida perdón, papá. Oh, viejito mío, yo te pido que me perdones. En la distancia, aunque estés lejos, yo te pido, papá, que me perdones. Y esas lágrimas que están fluyendo de mis ojos, porque quiero, papá, que sepas que te amo. Quiero que sepa, papá, que te agradezco todo lo que hiciste por mí. Te preocupaste tanto porque yo no pasara hambre. Te preocupaste para que yo fuera a la escuela. Te preocupaste para que yo no tuviera frío y tuviera con qué vestir. Por lo que yo te pido perdón, papá, en este momento. Perdóname, padre. Perdóname, papá. Perdóname, papá, porque no quiero seguir con este dolor en mi corazón. No quiero seguir con esta tristeza. Espíritu de Dios, sigue llenando mi vida, sigue transformando mi corazón, sigue llenándome de ti. Ven, lléname, Espíritu de Dios. Esposa, en este momento abrázalo, pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu hija, pídele perdón a tu esposo, a tu esposa. Hermano, el Señor quiere que tú perdones, porque Él está tocando a la puerta esperando a que tú llames para Él poder entrar a ti. Perdóname, esposa mía, perdóname, hijo mío, hija mía, perdóname. Si yo no te expreso el amor que tanto tú anhelas, yo quiero que sepas que yo te amo con todo mi corazón. Y a mí no me enseñaron a decir perdón. A mí no me enseñaron a decir te amo. Y yo quiero que tú sepas que yo te amo. Porque también me siento feliz cuando tú me dices: papi, yo te quiero mucho. Oh, hijo mío, hija mía, esposa mía, esposo mío, no permita que este matrimonio se vaya a la quiebra sencillamente por no aprender a pedir perdón. Y a ti, mamá, yo te pido perdón, madrecita mía.
por no haber sido justo contigo, por haber ignorado tantos consejos que me diste, por haber sido un hijo malcriado. Perdóname, Madre. Perdóname, Madre mía. Yo quiero que tú sepas que te amo, que si antes no te lo dije es porque no lo aprendí, pero siempre te lo voy a decir. Mamá, te amo. Papá, te amo. Perdóname. Gracias. Y lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu bondad. Aquí hay persona, el Espíritu está poniendo en mi corazón en este momento. Llamados hermanos de esta comunidad, que se paren aquí al frente para que oremos por algunas personas que el Espíritu está poniendo en mi corazón, que están aquí. Vamos a interceder por ellos. Vamos a interceder por sanación. Hermano, hermana, estos hombres que están aquí, estas mujeres que están aquí, son hombres y mujeres de oración. Yo no te conozco, pero el Espíritu de Dios sí te conoce y sabe por lo que tú estás pasando. Yo tuve la suerte de un día como hoy venir a un lugar santo como este y ponerme frente al Altísimo para que Él transforme mi vida. Hermano, yo te pido en este momento, porque el Espíritu me lo está haciendo sentir, que vengas aquí al frente, que vamos a orar por ti. Que vamos a orar por sanación por ti y por los tuyos. Da ese paso al frente, no tengas vergüenza. No tengas vergüenza, hermano, que aquí nadie te está mirando. El único que te está mirando es Jesucristo. Ven, ponte aquí al frente, que vamos a orar por ti. Bendito y alabado sea por siempre, Señor Jesús. Mira este hombre, mira esta mujer que están aquí al frente, que han venido para que oremos por ellos. Señor, tú conoces lo que hay en su corazón. Tú conoces el sufrimiento de este hombre. Tú conoces el sufrimiento de esta mujer. Yo pido que lo sane, Señor Jesús. Yo pido en este momento sobre mí, sobre lo que aquí estamos, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que venga a santificarnos, para que venga a librarnos de toda acechanza del mal, y que toda tristeza y toda perturbación salga en este momento de este hombre y de esta mujer. Ven, Espíritu de Dios, y lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu en este lugar. Sí, Espíritu de Dios, sigue transformando esta lágrima de tristeza, y conviértela en lágrima de amor, en lágrima de alegría, en lágrima de perdón. Sí, Señor Jesús, tú nos dices en tu palabra: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Ese peso que hay en tu corazón, en este momento el Señor lo está quitando. En este momento el Señor está obrando en tu vida. El Señor está obrando en tu corazón y en tu familia, en tu matrimonio. Oh, Espíritu de Dios, sigue derramándote en este lugar. Y lléname.
Cenaré con él. El Señor sencillamente lo que quiere es que tú le digas: Señor, entra a mi vida, Señor, entra a mi hogar, Señor, entra a mi familia, Señor, quita este vicio de las drogas, Señor, quita este vicio del alcohol, Señor, quita estas maldiciones que me están agobiando la vida, lléname, Señor, de tu humildad. Lléname, Señor, de tu paz. Señor, no quiero seguir siendo el hombre duro, el hombre intolerante. Quiero ser el hombre amoroso. Quiero ser el hombre cariñoso con mis hijos. Que los tuyos, cuando tú llegues a tu casa, tú empieces a abrazarlo. Tú le digas: te amo, hijo, te amo, hija. Que tú le digas a tu esposo, a tu esposa: te quiero. No dejes de decírselo. Recuerda que somos una vela encendida al viento, que en cualquier momento nos apagamos y jamás volvemos a ver a los seres queridos. No dejes de decirle a los tuyos: te amo, te quiero. Y lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu bondad. Esa paz, ese gozo que estás sintiendo en este momento, es la presencia del Espíritu de Dios que está obrando en tu vida. Es el Espíritu de Dios que está obrando en tu corazón. Es el Espíritu de Dios que está encendiendo esa llama. Esa llama que se había apagado. Y hoy Jesús ha puesto aceite en esa llama, en esa lámpara. Y no permitas que nada ni nadie te apague esa llama. La llama del amor. La llama del perdón. La llama del entendimiento, la llama del amor, del cariño, de la humildad. Jesús entró a aquel pueblo en un burrito. Él pudo haber entrado en una carroza de caballos grande, pero Él entró en un burrito para enseñarlo a cada uno de nosotros la humildad que debemos tener. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Hagámonos uno al otro servidores. El servidor está presto a servir.
El servidor está presto a dar y no a exigir. Sencillamente presto a escuchar lo que le diga su amo. Seamos servidores de los demás. Demos amor, demos cariño, demos afecto. Y que no salga de tu boca ni una palabra mala, sino palabras que edifiquen a la comunidad. Que tu vida se llene de amor. Que tus pensamientos se llenen de paz. Que tus actitudes se llenen de gozo, de paz, de amor, de bendición. Ya no eres el mismo de esta tarde. Ya no eres la misma. Porque le has abierto tu corazón a Jesucristo y Él ha entrado a tu vida. Y Él está obrando en ti. Ya no te perteneces. Ya le pertenece al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiempo le esperaba que tú sencillamente le digas: Señor Jesús, entra a mi vida? Tomas el señorío de mi familia. Toma el señorío de mi corazón. Toma el señorío en mi trabajo. En el trayecto por donde yo pase, por donde me transporte. Envía siempre tus ángeles a custodiarme, que no me dejen solo, que me llenen de tu paz. Y lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu ojos, es porque tú estás obrando en mi vida, es porque tú estás obrando en mi corazón, Señor Jesús. Yo no pensé que iba a llorar como he llorado, pero hoy sé que tú eres grande, porque tú me has doblegado en este momento. Yo tenía un corazón duro y hoy me has hecho sensible a tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Entrando en el lugar santo, bañado con tu sangre, yo puedo percibir tu aroma, perfume inigualable, radiaba todo en tu presencia, y una profunda paz en mí, me dejaste pasar a ti, y es que esto huele a gloria, esto huele a gloria. Pude alcanzar al fin mis esperanzas.
Gracias por esta noche. Yo te pido en este momento, hermano, hermana, que tú levantes tus brazos, que tú levantes tu mano derecha y repitas conmigo: Señor Jesús, te damos gracias por lo que has hecho hoy y por lo que seguirás haciendo en mí y en mi familia. Gracias por recibirme. Te pido que nunca me abandones, que aunque yo me olvide de ti, no te olvides de mí. Pido a los ángeles que me acompañen donde vaya. Te presento mi vida y la de mi familia, y quiero darte gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Y te pido, Jesús, que ponga aceite en mi lámpara para que nunca se apague y sea yo luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor Jesús. La gloria es para ti. Tú eres mi Dios, mi Salvador y Señor. Démosles un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano diácono que haga la oración final.